¿Cuáles son los artículos que más piratean los chinos? Las pulseras, los guares, los textiles. Por ejemplo, te encuentras en Krill o en Divisadero rebozos de chinos, o sea, que ni siquiera usan las artesanas, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, el proceso de elaboración de una artesanía, que es con fibras naturales o con elementos naturales, pues requiere bastante tiempo. Entonces, ir a buscar la materia prima, elaborarla, o sea, a ti llegan y te dicen, oye, te va en 10 pesos, esto que ya está hecho, lo vas a revender, y en 5 minutos, pues es un tema también de... Por eso nosotros estamos provocando espacios, estamos generando actividades,